Muy buenas amigos de 4 Tercios TV, estamos de vuelta y hoy volvemos con nuevo unboxing al canal. Después de bastante tiempo sin subir ni un solo vídeo porque estoy súper atareado, estoy también muy entretenido con el canal de Twitch que hemos creado hace poco, que hacemos un montón de directos de videojuegos y de otras cositas más que vamos a hacer. Os invito a todos a que pasáis, os dejaré por ahí el enlace. Pero bueno, hoy hemos vuelto aquí a hacer un vídeo un poquito express de un desempaquetado de una cosa que nos ha llegado de Amazon. Nos ha llegado, bueno, le ha llegado a mi amigo José y me la ha prestado para que la abra, que sabe que a mí me encanta desempaquetar este tipo de productos. Este es el Fire Stick 4K Max, que salió aproximadamente hace un año y pico, pero que hablan fenomenal de él y que es un aparato que sin duda va a hacer la delicia de grandes y mayores, ¿eh? Esto es como un Android TV Box, pero en un formato mini, ¿vale? Como en un formato mini, pero potente, ¿eh? ¿Con él qué podremos hacer con este dispositivo? Podremos jugar a videojuegos, podremos tener un montón de contenido multimedia a través de, por ejemplo, de Netflix, de Prime Video. Bueno, tiene los accesos directos a las S, ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, vamos a ir viendo qué es lo que nos trae el paquete, ¿vale? Esto es un unboxing aquí un poco de aquella manera, pero bueno, más o menos. Bueno, tenemos mandito, tiene infrarrojo y tiene Bluetooth el mando, importante. Lleva ambas cosas, le quitamos el plastiquito para que lo veáis bien. Tenemos hello, bonjour, hola. Bueno, esto me imagino que serán las instrucciones de uso, ¿no? Sí, bueno, cómo ponerle las pilas, tal. Luego tenemos aquí información importante. Vale, que esto es... Sí, que esto tiene radiofrecuencia, tal, 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 Pascual, ¿vale? Cablecito. A ver qué cable es. Ah, y esta es una de las cosas que se queja por ahí la gente, ¿eh? Que por qué le han puesto a este Fire Stick, que ha salido hace un año y pico ya, el cable micro USB en vez de ponerle el USB tipo C, que ya es lo que lleva todos los dispositivos, pues bueno. De USB a micro USB para alimentar nuestro Fire Stick. Tenemos aquí ya el dispositivo en sí. Vale, vamos a abrirlo, vamos a sacarlo. Ahora lo voy a conectar, ¿eh? Lo voy a conectar y vamos a darle caña. Aquí le podemos meter la alimentación. A ver si enfoca. Que aquí los vídeos no los hago habitualmente, no estoy acostumbrado a hacer este tipo de vídeos aquí, pero es que he tenido un problema, se me ha roto el trípode y bueno, las cosas de la improvisación. Bueno, ahí tenemos el micro USB, que ahí también le podemos poner un hub de estos de puertos USB para ampliarle la memoria y para, bueno, para hacer muchas cosas. O sea, no solo nos vale para cargar, o sea, para alimentar el Fire Stick, sino que aparte también nos vale para ampliar memoria, etc, 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 ¿vale? Bueno, más cositas que tenemos por aquí. Esto es importante porque yo, claro, cuando vi este dispositivo digo, bueno, esto si lo conecto en la tele, porque lo que veis es el HDMI, ¿vale? Claro, esto yo lo conecto en la tele y fíjate lo que va a sobresalir, ¿no? No puede ser. Bueno, pues viene este, viene incluido este adaptador que es para conectar, digamos, aquí lo vamos a ver. Esto es un unboxing aquí express, ¿eh? Vale, lo ponemos ahí y ahora ya sí que tendríamos la movilidad para ponerlo en cualquier posición detrás de nuestro televisor y que no nos estorbe. Bueno, si os está gustando el vídeo este express, máquinas, os invito a que os suscribáis a 4 Tercios TV, a ver si nos ayudáis a crecer. Está ahí estancado el canal, pero claro, ¿cómo no va a estar estancado si es que no tengo tiempo de subir vídeos? Bueno, pilitas, ¿vale? Incluidas unas... No son unas Duracell, pero son unas... A ver si enfoca... Unas Amazon Basic, ¿vale? Unas Jet Basic. Luego tenemos esto, que es para alimentar el dispositivo. Ojo que también se puede alimentar desde la televisión si tiene un puerto USB y al menos da un amperio, importante. Y bueno, ya lo tenemos, ya solamente nos quedaría probarlo, hablar de este dispositivo, que los mandos funcionan con comando de voz, que el Wi-Fi en el modelo Fire Stick 4K es Wi-Fi 5, en este es Wi-Fi 6, para una mayor fluidez en la conexión y tasa de refresco. Un procesador MediaTek 8696 con 4 núcleos a 1,86.
también mejorando su versión anterior, ¿vale? 2 GB de RAM, el otro tenía, me parece que era 1,5. 8 GB de almacenamiento, es poco, se queda un poco corto si queremos poner muchas aplicaciones, pero bueno, suficiente para un dispositivo portable. Y que sabéis que lo podemos ampliar mediante USB, bueno, de micro USB, sí, un hub USB o micro USB, bueno, ya habría que verlo, es micro USB, se conectaría aquí, claro. Y lo podríamos ampliar hasta 64 o lo que queramos, creo que es. Faltaría USB tipo C y el sistema Fireos basado en Android vuela, por lo visto vuela en este Fire Stick. Podemos crearnos una consola, podemos crearnos, podemos poner para visualizar contenido premium, podemos hacer un montonazo de cosas con este Fire Stick que vamos a pasar a probar ahora mismo, así que no os vayáis. Bueno, pues ya tenemos ahí conectado nuestro Fire Stick 4K Max, no lo olvidéis, uno de los mejores dispositivos que existe en el mercado de estos de tipo Fire Stick. Dejaré por supuesto el enlace de compra en la descripción del vídeo por si queréis comprar este aparatito. Vale, mira, tenemos aquí ya el para poner las pilas, muy chulo el sistema que lleva, porque en vez de llevar el típico muelle, lleva una cosa aquí como un... no sé, es como si el muelle estuviera como por dentro, muy chulo, muy bien, los amigos de Amazon. Vale, colocamos las pilas. Vaya, esto de hacer vídeos corriendo, qué mal se me da, qué mal se me da. Bueno, ya tenemos la tapa puesta, es que me tengo que ir ya, siempre estoy corriendo, es mi vida últimamente, es que es así, es un poco estresante. Bueno, tenemos mandito, tenemos ahí en la pantalla Fire Stick ya listo. Tenemos todo preparado y vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos que hacer por aquí. Luego ya se lo formatearé para el amiguete. El play como para iniciar. Vale, pues pulsamos el play. Porque yo no sé qué le va a poner al dispositivo este. Si quiere que le eche un cable ya se lo echaré. Pero luego una vez le configuré un dispositivo al pobre y se nos olvidó la contraseña, entonces prefiero que lo configuremos con su correo. Bueno, buscando las redes. Vamos a ver qué tal va este... Wi-Fi 6, casa 5G, ahí vamos a entrar, la contraseña. Bueno, una vez que hemos metido la contraseña, estamos conectando a la casa 5G de 4 tercios. Arranque inicial, arranque inicial lo vendemos por $19.99, como en el Media Saturn. Bueno, estamos arrancando aquí, descargando la versión de software más reciente. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer con este Fire Stick. Dicen que es una pasada, que va más fluido incluso que el Xiaomi Mi TV Box. Bueno, pues ya una vez que tenemos preparado nuestro Fire Stick 4K Max de Amazon, ya lo tenemos disponible. Y una cosa que os digo que me gusta mucho más que en el Xiaomi es que cuando lo estás arrancando te dice de qué marca es tu tele. Y puedes manejar de ahí el volumen de la propia televisión y un montón de cosas para que directamente puedas encender tu Fire Stick 4K Max y poderlo manejar. La fluidez que tiene este dispositivo he probado un montón, sabéis que soy experto en Android TV Box y en pequeños dispositivos de este tipo. La verdad es que la fluidez me gusta bastante más que la del... el mando, me gusta más que el del que siempre he recomendado, que es el Xiaomi Mi TV Box. Es más nuevo, más actual, puedes hacer un montón de cositas. En Mi Fire TV, vamos a entrar en Mi Fire TV y vamos a acerca de... Bueno, nos queda una capacidad disponible de 4,11 GB, ¿ves? Pienso personalmente que los amigos de Amazon han tenido que implementar este dispositivo con un poquito más de capacidad, al menos 16 GB, porque es que fíjate la disponibilidad que nos queda de almacenamiento. Como no le pongamos un pendrive para aumentar esta capacidad, la verdad es que es muy pequeña. Sabéis que tendríamos que comprarle un adaptador para poder poner varios dispositivos, un hub, para poderle poner este USB. Tenemos 4,11 GB nada más de almacenamiento. Almacenamiento Amazon se queda muy corto. Y también le digo a Amazon en los contras que debería de haberle puesto USB tipo C, que es más compatible actualmente. Sobre todo porque como no tenemos un puerto USB o un puerto USB tipo C, tendremos que buscar un adaptador para ponerle ese HAT, porque son más difíciles de encontrar, o comprarlo directamente así. Pero bueno, ahí lo tenemos, ahí lo veis, le podemos poner un montón de cosas. Está basado en Android,
Funciona con Alexa, tiene control de voz, tiene un montón de cositas, mando muy fácil de usar. Un dispositivo que aconsejo bastante, sobre todo si lo pilláis en oferta, que está a un precio de $42.99, si no me equivoco. Salió cuando salió al mercado 79 euros y siguen manteniendo la oferta. De todas formas, os dejaré el enlace de compra por si queréis pillarlo. Y nada, esto ha sido todo de este Fire Stick 4K. Ponemos la cam grande, nos despedimos por aquí. Dale un fuerte like si te gustó el vídeo, espero que hayas aprendido mucho y que si quieres un dispositivo de este tipo, está fenomenal, fenomenal por el precio que os comento. Chao, nos vemos la próxima. Adiós.